Victoria de los Cavaliers 102-101 aquí en el Scotia Bank Arena ante unos Toronto Raptors que fueron por delante 47 minutos y 56 segundos hasta que Darius Garland anotaba dos tiros libres faltando 4.8 segundos, el único momento en el que los Cavaliers se pusieron por delante del marcador. Lo intentó primero Uche Anunoby, después Scottie Barnes en el palmeo, fallaron la última ocasión y los Raptors se quedan con un récord de 2-4 aquí en el pabellón, aquí en casa, donde recibirán el domingo los Nets. Ahora hablamos de eso. Los Cavaliers acaban con un récord de 6-4, el mismo que los Raptors. Los dos equipos en conferencia este ahora mismo en posiciones de playoff. El mejor del partido, Oje Anunoby, 23 puntos y un auténtico recital en la segunda parte por parte de los Cavaliers. Jarrett Allen, 16, 15 rebotes y un duelo apoteósico, el de Scottie Barnes y Evan Mobley, los dos máximos candidatos a los del año, que hoy se vieron las caras por primera vez y que da la sensación que va a ser un duelo que vamos a ver durante mucho tiempo. Te lo decía, el próximo partido aquí en el Scotia Bank Arena será este domingo entre los Nets y los Raptors. La última vez que vimos a Kevin Durant en Toronto se rompía el Aquiles en aquel quinto partido de las finales de la NBA de 2019. La anterior anotaba 51 puntos. Es una pista con la que tiene una relación amor-odio. ¿Qué pasará el domingo? Los Raptors buscarán la séptima victoria en 8 partidos. Los Nets buscarán volver a liderar la conferencia este año.